Bienvenidos a este su programa ¡Venga Chetaca! Dejarme ser parte de esta experiencia tan mágica y a todos nuestros suscriptores un gran abrazo de su amigo que humildemente los quiere, los respeta y los admira. Así es, sobrinitos y sobrinitos de la familia de Venga Chepacá, estamos celebrando un año, manteles largo, y este programa siempre lo hemos hecho con cariño para ustedes. Ay, no manches, qué bonitas experiencias, hemos conocido lugares, nos hemos peinado nuestros ajuares. Y aparte, algo bien rete, chulo y importante, yo quiero agradecer a todos nuestros suscriptores. Ya vamos por 1,210 suscriptores. Muchas gracias, ¿sí? Estamos festejando que ya tenemos 100 programas arriba en YouTube. ¿Cómo la ves en programas y se pasa volando la vida? Tantas cosas. Cuando uno se divierte, oigan. ¡Qué barbaridad! De verdad, y sin ánimo de ser repetitivo, se dice fácil, pero un año, más de 100 programas, más de 1,200 suscriptores, de verdad, que qué barbaridad, y todo eso es gracias a ustedes. ¡Sí! Nos vemos en todas partes ahí del mundo, ahora sí, como quien dice, ¿no? Pues acá somos del México y toda la cosa, pero pues nos han visto pues gente de Italia, de España, de Australia, no manchen, de hartos. A estos lugares y todo que uno no conoce ni nada, ¿no? Pero pues que ellos nos ven y pues les alegramos un poquito la tarde, ¿no? Pues quién iba a decir que del primer programa que no pensamos que íbamos a llegar a tantos lugares, ¿no, Paca? Este es un programa familiar. ¿Y por qué es familiar? Pues porque toda mi familia trabaja aquí. ¡Sí, claro! Ay, sí, Paca, la verdad es que yo también quiero agradecerte. Yo recuerdo que estaba con mi puesto ahí, con mi ropita, y llegó la Paca y... ¡Órale, popular, vámonos! La verdad yo me emocioné y pues dije, pues órale, para que vean mis modelitos. Muchas gracias, Paca, la verdad es que yo he aprendido muchas cosas aquí, ¿eh? La verdad es que sí has cambiado harto tu look, hija. Sí, sí. Me gustas a la chaviza, A pesar de no ser... A pesar de yo no ser parte del elenco desde el inicio, obviamente me dio la tarea de seguirlos desde el inicio y conocer un poco de la historia de todo y la evolución que han tenido. Y sí, recuerdo muchos pasajes de esos cambios que han tenido, sus evoluciones, sus peripecias y demás. Por ejemplo, la parte musical de nuestro amigo Teclas es genial al principio. ¡No, no! ¿Quién se acuerda de eso? ¿No? Sí, no, según que fue contratado como un músico para amenizar el programa. A ver. ¿Ustedes recuerdan algo? ¿Qué tal? Dije que fue contratado para amenizar. Tampoco dijimos que fuera músico ni que tocara. Se buscaba originalmente un músico, pero... Estaba con las mañanitas, Pocas. Ay, sí, todo, mañanitas son para ti, Esme, que te las canta el tío Teclas con mucho cariño. ¡Felicidades! En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Está bien. No sabía tocar, pero no soy el único que se equivoca o que se equivoca, que aprendió en la marcha, ¿verdad? Jesucristo, Jesucristo, de nada sirvió tu sacrificio. Que digan que estoy dormido. Jesucristo, Jesucristo, de nada ha servido tu sacrificio. Marcianos,
especial por haber acordado de la pregunta. Sí, escríbenos para que te pueda leer. No, ustedes iban a su... Ay, José María Morelos y Pavón, oriundo de... Ay, no me fue. Muchísimas gracias, esos grandes premios que nos mandaron. Es que ya me equivoqué. Que a partir del 2, el 2 no es cierto. El segundo. En Facebook de Venga Chepaqué. ¿Hasta qué hora? Pues... Bienvenidos a este subprograma. ¡Salud! ¡Saludcita! ¡Ay, qué bonito programa! Yo propongo que mejor ya dejemos de quemarnos entre nosotros. Somos un bonito grupo de trabajo que nos estimamos y nos queremos y nos respetamos. Digo, todos cometen errores y en una de esas voy a salir yo raspado. No quisiera yo por ahí que me exhibieran en alguna cosa. Entonces, pues, mejor le paramos. A todos boludos, a todos rabones. Sí. Porque la verdad, pues el público ahí últimamente ha venido a sacar lo florido de tu ser, lo verdulero, oigan, se le sale. Es que entro en pasión, emoción, lo entro de veras. Puedes estar dando late chingui chingui y la otra sus poderes. Pinche bruja, ¿por qué se echa el perro? A ver, a los chingados muertos. El euro. No bajes, bájate, pero en chinga. Puedes estar dando late chingui chingui y la otra sus poderes. Pinche bruja, ¿por qué se echa el perro? A ver, a los chingados muertos. El euro. No bajes, bájate, pero en chinga. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¿Se acuerdan de la Pepa? Sí. Yo, que todavía no sé en el programa. Claro que sí me tocó ver esa transmisión, que prometió regresar para dar las clases de zumba, de ejercicio, ay, condicionamiento y de todo eso. Que no se quede, que todo eso que sí me enseñó. Yo estoy enojada porque yo sí me compré mi short. La paca, 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 paca. Tombolita. La paca. Tombolita. La paca, 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 paca. Tombolita. Ay, qué bonito regalar cosas. Sí. A mí me gusta regalar cosas. Y muchas gracias, pues, a todos los que nos apoyaron para darnos estas cosas para ustedes, público querido. Es la forma de interaccionar con ustedes y no se pierdan. No nos pierdan la pista y suscríbanse, como dicen, y cada vez seremos más y esperemos que haya más sorpresas el año que entra. Ya después y más regalos. Claro que sí. Sí, un carro para ustedes. Aunque sea un carro de control remoto o algo, pero se puede llevar un carro, ¿cómo no? Sí. Y recuerden, sobrinitos, que durante todo este año ha estado aquí nuestra caja de comentarios para lo que ustedes quieran decirnos, ¿eh? Así que sigan comentando, por favor, sobrinitos, que para eso está. Sí, pidan sus saludos. Por ejemplo, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Gisela Moreno y su hermana Valeria Moreno, que son unas pequeñas fans del programa que no se pierden uno solo. ¡Saludos! ¡Chuladas, hermosas! Un abrazote para todos ustedes. Yo también quiero mandar un saludo muy especial para el Netas. ¿El Netas? ¿Sí? ¿Neta que sí? Pues ahí te mando un abrazote, hijo. Y qué bueno que ves el programa, ¿eh? Pues ya sabes, suscríbete si no estás suscrito. Y si no, pues ahí a toda tu gente también mándale y todo. ¡Recomiéndalo! ¡Un abrazo grande! ¡Compártenos, compártenos el programa! Pero mi nombre real... es Cuautla Toatzin. Quiero brindar por esa exclusiva que nos acabas de dar. La neta, yo no la podía creer, ¿eh? Ay, difícil, sí, fue difícil. Pero no imposible. Las mujeres logramos lo que queremos, chicas. Si andas pata de perro con la popular, oigan, que se ha ido a varios lugares y todo, pues para que nos conozcamos también, ¿no? Vamos a verlos. No, no. Sí, véanlos, ¿eh? Ok, bueno, y pues a ver, ¿qué dirías si vienen aquí las suscriptoras de Venga Chepacá? ¿Tienen algún descuento o algo así? Ok, si ustedes vienen y nos dicen que nos vieron por el canal de YouTube de Venga Chepacá, tendrán un 15% de descuento o, en este caso, les podremos regalar una Nochebuena pequeñita, blanca o roja. Pues ya vimos la preparación de los tamales, pero vamos a ver cómo quedaron. Miren, vengan, acompáñenme. Artesanías y los alebrijes, así es que no se lo pierdan, miren, vengan. Y pues, ¿qué dijeron? ¿Ya se les olvidó eso que les prometí? Pues claro que no. ¡Ah!
haganle justicia a esos hoyos en los zapatos, hombre. Tanto que ha caminado y ha dado para traer esos reportajes. Pues sí, mira, mira. Sí, sí. Espérense, de aquí para el resto van a haber mejores reportajes, mejores lugares para conocer, buena música en el estudio, buenos sketches, buenos de Tocho Morocho. Le den hacia abajo en la lista de programas para que recuerden junto con nosotros y se den ese tiempo de revivir esto que con mucho cariño hemos hecho. Escríbanos, que no les dé pena. Si no se les olvide suscribirse, activar la campanita, coméntenos todo lo que quieran, que nosotros leemos todos sus comentarios con muchísimo amor y muchísimo gusto también les vamos a comentar, ¿eh? Pues sin más ni más, pues nos vemos en el próximo programa porque pues vamos a seguir aquí con lo del aniversario y todo, pues recordando cosas que ya ni siquiera nos acordamos nosotros. Si ustedes vieron alguna sección y todo eso que les latió y todo, o quieren algo, pidan una sección nueva o algún tema, ahí pónganlo en la caja de comentarios y pues nosotros ahí lo vamos a tener ahí bien presente, ¿no? Por lo pronto, pues terminamos este programa con muchísimo amor y muchísimo cariño para todos ustedes. Y nos vemos la siguiente semana en este su programa. ¡Venga, Chepacá! Hasta la próxima. Con el primer año, ¿no? ¡Mancha, primer año! Es el año aniversario de Venga Chepacá. Venga Chepacá. Ay, qué pendejo también que iba. También que iba.